Realizó estudios universitarios en Estados Unidos, graduándose como licenciado en Administración de Empresas, especializado en Marketing, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Además, música con afinidad en percusión clásica. Sus estudios fueron autofinanciados a través de becas musicales, por ejemplo en el Marching Band, llegando a ser el jefe de banda. También tuvo diversos trabajos como operador y administrador en un planetario, reportero y columnista de un periódico local, entrevistando a grupos como Judas Priest, Quiet Riot y ZZ Top, entre otros. Se graduó con honores en 3 carreras y volvió a Bolivia para iniciar su carrera musical. Esto mientras trabajaba a medio tiempo en una empresa de transportes. Es fundador, baterista y manager de Anada, un grupo de los inicios de la música contemporánea boliviana, en los años 90, junto a grupos como Lucas y Octavia. Luego ganó experiencia grabando y tocando con diversos proyectos y artistas, como Donato Espinosa y la banda Antología. Participó también con Gogo Blues como baterista y manager, además de productor durante 2 años, que incluyen 2 giras a la Argentina y una participación en el Cosquín Rock. A finales del 2004, funda Dios Producciones, con la finalidad de desarrollar la producción escénica en conciertos de rock en vivo en nuestro medio. Desde el 2007, vive intercalado entre Bolivia y Alemania, grabando con bandas británicas y alemanas para el sello CI Music en Berlín, y preparando varios otros proyectos atrales. En Bolivia, a su proyecto O Homenaje Pink Floyd se le suman O Homenaje ABBA en el 2010, recreando musical y visualmente la magia de esta leyenda sueca. Sin dejar de producir y tocar en shows en vivo, Alexis dedica parte de su tiempo enseñando batería privadamente a niños y adolescentes, incentivando el talento nacional. Sus trabajos van de la mano con nuevos y refrescantes escenarios para nuestro medio como el Downtown, clásicos diferentes en distintos locales en La Paz y el interior. Hoy en Casi al Mediodía, el brillante baterista Alexis Trepp. Bueno, estoy encantadísima de tener a este hombre aquí en el programa, Alexis. Bienvenido. Mío. Muchas gracias. ¿Estás? Muy bien, adiós. Gracias. Miren ese look. Esto siempre lo caracteriza a Alexis. Muy jovial él, con sus gafas, con... Miren esa polera. Bueno, no le pasa un día, ¿no? En honor a ti me la saco, obviamente. Muchas gracias. Alexis, ¿quién no lo reconoce a él en las calles, donde vas? Yo creo que la gente te para y te saluda con mucho cariño. Y respeto también. Sí, la verdad que yo siempre muy agradecido, porque estoy muy consciente que lo hago gracias a la gente, al público ahí que quiere ver espectáculos, quiere escuchar buena música y bueno, entonces al final es algo mutuo, ¿no? Estamos todos juntos ahí disfrutando y cada vez que me expresan su agradecimiento, lo expreso yo también hacia ellos, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, Alexis nació en Alemania, pero nosotros los bolivianos ya lo hemos nacionalizado a la fuerza. Te consideramos uno de los nuestros, aunque sé que tu papá tiene raíces también bolivianas. Sí, sí, claro, él, que en paz descanse, era alemán-boliviano, entonces obviamente que tengo mi parte boliviana también bien puesta y orgulloso también, ¿no? Hincha de la selección del 93-94 toda la vida, por si acaso. ¿Cada cuánto vas por Alemania? ¿O ya viajas cada año? Muy poco. No, cada año estoy en algunos meses, porque tengo también actividades ahí, negocios y algunos proyectos musicales. Y bueno, mi familia en Portugal, mi querida madre y mi última abuelita que me queda, ¿no? Claro, tu mamá está en Portugal. Sí, ella nunca estuvo en Bolivia. Toda mi historia con ella es en Europa. ¿Pero conoció Bolivia? Sí, eventualmente conoció cuando yo vivía acá y le encantó, obviamente. Ella es una persona de literatura, es presidenta del Pen Club, profesora, doctora, y pues como tal, una persona muy culta y pues quedó más que fascinada. ¿Y tienes hermanos, Alex? No, hijo único. Hijo único, o sea que el mimado de no, eso dicen, pero no, para nada. Y yo vengo de una época donde era normal dejarlo al hijo más solo, padres divorciados, cada uno haciendo la revolución en la Europa de los años 70, que era otra mentalidad, ¿no? Que el niño se haga solo, que madure rápido. Lo cual yo agradezco, porque eso te da una independencia a muy temprana edad, pero ya vamos a estar hablando de eso. Pero ganaste muchos hermanos en el mundo en el que tú te desenvuelves, en el musical. Sí, la verdad que sí, hermanos artistas, músicos, grandes talentos y bueno, después justamente por eso me volví productor, para dar mejores condiciones a esos hermanos y hermanas músicos que yo veo tanto talento acá, pero veía una alarmante falta de producción y dije, esta gente se merece un mejor trato. Y eso es lo que hago acá. Bolivia le debe mucho a Alexis Trepp en este sentido, en el sentido musical. Ha hecho mucho por la producción de nuestros músicos, para ofrecer también mejores escenografías, mejores lugares para que se puedan presentar.
Correcto, tanto desde el punto de vista del músico, que tenga buen sonido, buenas luces, un guión de escenario por ahí, ¿no? Y desde el punto de vista del público, mejor aún, que vea shows pues de calidad internacional, porque si tenemos el talento de calidad internacional, ¿por qué no tener la producción, ¿no? Bien, por Alexis Trepp, que está aquí en Casi al Mediodía. Ponte cómodo, Alexis. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Permiso. Bueno, es un destacado economista y politólogo que a través de su gran preparación ha sabido abrirse campo en otros espacios, como lo es la administración de una de las orquestas más importantes de Bolivia. Flavio Machicado Terán es economista y politólogo, con amplios conocimientos en desarrollo de proyectos y negocios, analítico y con experiencias en actuar como agente de cambio, habilidades para el diseño e implementación de estrategias de desarrollo, investigación, capacitación, financiamiento y gestión de gerencia. Es bilingüe y bicultural. Estudió economía y ciencias políticas en el Allegheny College y prosiguió el nivel de doctorado en teoría política en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Empezó como inspector de campo en el servicio de la Oficina de Emergencias en Sacramento, California. Años más tarde fue profesor asistente en el programa de doctorado en teoría política en la Universidad de California. Después ejerció como gerente internacional de ventas en Advanced Environmental Technology Incorporated en San José, California. Fue representante en México de Displant Designs Incorporated y director internacional de proyectos en SoftwareToLearn.com en México. Trabajó como consultor externo en el Banco Nacional de Crédito Rural Mexicano, en el Fundesit en La Paz y en Tequila del Rey en San Francisco, California. Más tarde fue gerente de proyectos en Continent en Cobija, Bolivia. Es columnista de un periódico nacional y también director ejecutivo de la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional. Dedicó gran parte de su vida a estudiar cambios de paradigma y por lo mismo actualmente está trabajando en un libro sobre dos filósofos alemanes contemporáneos. Hoy en Casi al Mediodía, el director ejecutivo del Centro Sinfónico, Flavio Machicado. Bueno, estoy encantadísima, también muy orgullosa de recibir a este gran profesional, Flavio Machicado, que nunca se ha olvidado de su país, a pesar de que ha tenido tantas oportunidades, a pesar de que ha vivido tantos años en distintos lugares, y bueno, y desde el 2009 ya radica en su país, y esperemos que no se nos vaya, no lo vamos a dejar ir. Bienvenido. Gracias, gracias. No sé qué he hecho para merecer este privilegio, pero espero enterarme, ¿no? Al igual que el público aquí presente. Por favor, Flavio. No sé, ¿por qué eres tan humilde? A ver. No, bueno, si han visto mi biografía, verán que es un trabajo en progreso, ¿no? Yo diría que es el día del trabajador. La verdad, y es una confesión, yo he vuelto a Bolivia con otro proyecto, ¿no? No volví a Bolivia necesariamente para trabajar en la Sinfónica, lo cual me da muchísimo gusto. Yo tengo un proyecto pendiente que es una deuda ya a esta altura, que es trabajar en un libro que precisamente toca el tema, ¿no? Es un poco la transformación del capitalismo, ¿no? Es una visión que tiene que ver con mi experiencia afuera. Yo salí exiliado muy joven, mi padre perteneció a dos gobiernos progresistas, al de Juan José Torres y al de Hernán Siles Suazo, y salimos exiliados a Chile, ¿no? Durante la época de Allende. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué te has vuelto tan conservador? Bueno, eso lo tendremos que explicar, ¿no?, paulatinamente, porque yo todavía me siento un hombre izquierda, y Alexis ya habló, ¿no?, de esa formación revolucionaria. Lo que pasa es que hoy en día el tema, ¿no?, de ser de izquierda se ha vuelto muy ambiguo, ¿no?, y hay muchas maneras, yo creo, de ¿cuál profesar. ¿Cuál es tu manera de profesar el lado de la izquierda que hace referencia en el tema de... Bueno, la política. Sí, yo la verdad miro más a un lado filosófico, ¿no?, más que un lado económico o de ciencias políticas. Yo, el libro que algún día espero terminar, trata sobre cambios de paradigmas. Venimos, ¿no?, evolucionando en nuestra manera de entender el mundo, y yo creo que el siglo XXI, una de las cosas que realmente va a ser muy importante, es empezar a ver el mundo de una manera integral. Ya no binario, ya no maniqueo, ya no blanco y negro, porque somos muy de extremos, ¿no? Empezar a entender que hoy en día el capitalismo como tal ya no existe. Hace 20 años, ¿no?, lo que se implementa en Estados Unidos y en Europa era considerado socialismo. Barack Obama hubiese sido un comunista cualquiera.
Es decir, ya, pero no podemos ver esos cambios graduales que se dan, donde empezamos a crear un equilibrio entre diferentes maneras de administrar un país y de crear esa justicia social que yo creo que es parte de lo que... Desde el 2009, que ya estás en Bolivia y que dices vas a radicar, no sabemos hasta cuándo, ojalá que siempre, ¿cómo has visto Bolivia? ¿Qué cambios has sentido en nuestro país en los distintos ámbitos? Hablamos también del laboral, porque hoy es el Día de los Trabajadores. Yo creo que el proceso de cambio es fundamental. La verdad es que creo que nadie puede estar en contra del proceso de cambio. Veo que precisamente estos últimos años han permitido ese espacio que nos va a permitir madurar a su vez en las próximas generaciones, porque era muy necesario destapar, ¿no?, esa olla de presión que estaba ahí creando un malestar social. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al país es tener precisamente este proceso tal como se ha dado, porque ha permitido espacios, pero ahora nos falta madurar un poquito más, ¿no? Es decir, todavía creo que es un primer paso, pero paulatinamente yo creo que vamos a encontrar, y está visto, ¿no? El gobierno actúa de una manera muy responsable en el momento de las reivindicaciones salariales, ¿no? De tal manera de no caer en errores que en el pasado han llevado a una hiperinflación, que han llevado a montones de fenómenos que en nombre de una reivindicación social han creado un mal. ¿Cómo está la orquesta sinfónica? Ah, bárbaro. Bárbaro. Y bien que estamos con Alexis, porque uno de los proyectos importantes de este año lo involucra a él, ¿no? Es un proyecto de Pink Floyd sinfónico. Ah, sí, claro. Creo que va a ser un reto muy importante y muy interesante. Y bueno, cada vez la orquesta sinfónica convirtiéndose en un producto de exportación. De hecho, otro de los proyectos que me gustaría que hablemos es un proyecto de, es otra primicia, es un concurso de composición, no de composición, de arreglos de música folclórica boliviana, juntamente con el Ministerio de Culturas, con el premio Eduardo Baroa. Va a ser bárbaro porque es un poco rescatar nuestro acervo cultural y traducirlo al lenguaje sinfónico, que es netamente... ¿Y el nuevo director de la Orquesta Sinfónica? Pues mucha energía, mucho carisma, la verdad que yo lo veo muy bien, creo que ha sido una muy buena elección. Otazo. Mauricio Otazo, que fabuloso. Está volviendo de Alemania, así es que ya está saliendo a... Nos vas a ayudar para tenerlo también aquí en Casi al Mediodía. Pero con toda seguridad. ¿Han visto? Tenemos muchas primicias para usted. No se separe, retornamos enseguida. Yo voy a iniciar Casi al Mediodía en la mesa, haciendo un brindis por estos dos grandes trabajadores que hoy nos acompañan, porque hoy los hemos querido tener, porque se destacan muchísimo en las áreas en las que cada uno se desempeña, en el ámbito de la economía, en el ámbito musical. Yo no sé qué quieren decirle a toda esta gente que los está viendo ahora, esos trabajadores bolivianos que con esfuerzo y sacrificio se ganan el pan de cada día, al igual que ustedes, que mi persona y que todos los que estamos aquí. Bueno, yo felicitarlos, la verdad, en su día. La reivindicación es un proceso permanente, la lucha permanente. Yo creo que vamos por buen camino y creo que pues merecen lo que piden y mucho más, pero eso se logra con el tiempo y se logra creando condiciones. Creo que Bolivia está muy bien posicionada para realmente dar un salto cualitativo hacia un mundo mejor, ¿no? Una sociedad más justa y, bueno, para los trabajadores, felicidades en su día. Alexis. Bueno, básicamente algo parecido. Yo creo que los trabajadores no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, porque al final el mundo gira, porque hay gente que trabaja y solo la pequeña memoria desde que tengo memoria, 5 o 6 años, salir a las calles de Berlín cada 1 de mayo con todos los amigos universitarios de mi padre y de mi madre a no protestar, sino a marchar a favor de los trabajadores de todo el mundo. Entonces, esas son las primeras memorias que tengo de toda mi vida. Es importante lo que dices, porque hoy no solo es el Día del Trabajador en Bolivia, es el Día del Trabajador en el mundo. O sea que ahora sí, un brindis por eso. Salud. Salud, salud. Oscarito, vamos con el menú, por favor. Bueno, para hoy Dubliner nos tiene el chivón.